Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en un nuevo día acá en la plaza de la Universidad de Heidelberg. Allá en el fondo se ve la nueva universidad, el edificio en donde se lleva a cabo todo el foro, todas las charlas, todos los cursos. Y nada, bueno, acá estamos. Vicky, ¿cómo vienen tus días? ¿Qué hicimos ayer? Ya estamos emocionados, me parece, ¿no? Ya pasaron cosas. Sí. Voy a empezar por el domingo, en realidad. Dale. ¿No? Bueno, el domingo a las 3 de la tarde fue la ceremonia de apertura. ¿Qué pasó, Mati, en la ceremonia de apertura? En la ceremonia de apertura habló mucha gente, muchos discursos. Gente importante. Discursos para bien, en realidad. Y después también hicieron un videito sobre donde nos presentaban a nosotros también. Hicieron como una sesión de observaciones estadísticas sobre todos los jóvenes investigadores, como de qué país vienen, qué porcentaje, cuántos países del mundo conocen, como que estuvo muy interesante eso. También nos contaron algo interesante, que es que el logo representa la distribución en distintos, según distintos criterios de los participantes. Uh-huh. Me pareció copado eso. Sí, estuvo muy bueno. Pero nada, después de eso ya nos dieron como unas observaciones para arrancar sobre el cronograma y todo. Y después fuimos a la primera cena, sería. Ahí ya nos empezamos a mezclar con los laureados y tuvimos como las primeras chances de interactuar un poquito con algunos. Lo cual estuvo interesante, pero al final de todo nos encontramos con alguien que creo que estábamos buscando conocer, que somos fans de su libro. Sí, yo en realidad hablé con él y después me enteré quién era y después como que volví a hablar con él como para decirle, vos sos esta persona. Estamos hablando de Günther Zikla, el autor de las pruebas de El Libro. ¿Querés contar a Mati de dónde viene eso? Porque para nosotros es todo un tema, toda una mística tiene. Sí. Bueno, antes de hablar de Günther Zikler, tenemos que hablar de Paul Erdős, en realidad. Paul Erdős es un matemático, uno de los más prolíficos de la era contemporánea de la matemática. Es todo un personaje, por lo que se cuenta, pero más que nada, esto lo que está relacionado al libro de este tipo, es que él hablaba de que Dios tenía en el cielo un libro sagrado, que no es la Biblia, con todas las pruebas matemáticas. Pero no era solamente cualquiera prueba matemática, sino eran las versiones más bellas, más elegantes de todas estas pruebas. Entonces cada vez que Paul Erdős o alguien probaba un teorema de una forma muy, muy elegante, muy cerrada, muy linda, muy así con un moño. Hay que decir que tenemos una admiración por la belleza de los matemáticos, sí, también, ¿no? Hay un componente estético, definitivamente. Hay un componente estético. Hay pruebas que son lindas y pruebas que no tanto. Y sí. Al libro van las pruebas hermosas, digamos. Bueno, claro. Entonces cuando apareció una de estas pruebas, este tipo, Paul Erdős, decía, bueno, esta es una de las pruebas del libro. Del libro básicamente que tiene Dios con todas las mejores versiones posibles de cada prueba. Y nada. Alguien se propuso traer a tierra un pedacito de ese libro, por lo menos, y fue, bueno, esta persona que conocimos, claro, ayer. Justamente. Este tipo, Günther Zikler, hizo un libro que se llama Las pruebas del libro, en el que agarró muchos teoremas muy conocidos y no necesariamente muy sofisticados de la matemática, pero incluyó muchas pruebas distintas y donde todas estas pruebas son pruebas muy, son muy elegantes. Usan cosas capaz aparentemente no relacionadas al tema o como que cierran muy lindo, sería, pero son como que demostraciones matemáticas muy, muy bellas, muy estéticas, por así decirlo. Súper buena onda, sí. Charlamos, nos sacamos una foto. Pero sí, ese fue como que creo que el primer encuentro modo fangirl, así con encima. Él no es laureado, pero fue como que el master of ceremony, fue el que dio todo el discurso del acto inicial. Uh-huh. Estuvo muy bueno encontrárselo. Y yo creo que eso fue más que nada el acto. Ese fue el highlight del domingo, podemos, sí, decir. O sea, en resumen, comimos mucho, charlamos con mucha gente y hasta charlamos con un par de laureados por aquí y por allá y con esta persona también. Bueno, y el lunes ya empezó todo de verdad, 100%. Empezaron las primeras conferencias, paneles, charlas, actividades más académicas, digamos. A la mañana comenzamos con la lecture de Metcalf. El mismísimo Metcalf. Bueno, sí, básicamente nos dio una charla la persona que inventó el cable Ethernet, que es básicamente lo que dio origen al Wi-Fi y a la Internet como la conocemos. Y habló de su trayectoria, más o menos. Habló de cómo, de las lecciones que aprendió en su camino, de cómo fue que él pasó a ganar el premio que ganó, que es por la razón por la que está acá, de todos los obstáculos y todas las cosas que tuvo que ir haciendo en el medio.
Y fue muy interesante. Fue increíble. Increíble tener la chance de conocer a estas personas que son las que sentaron las bases de el mundo en el que vivimos ahora, de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y la segunda charla, después de la de este señor Metcalf, fue también más absurda todavía, porque la dio el Premio Nobel de Medicina. Que se ve que este tipo lo que hizo fue que descubrió que el óxido nítrico, me parece, es como una componente súper importante en el cuerpo y en la longevidad de las personas. Y básicamente dio una charla muy inspiradora, la verdad, sobre cómo él hizo su investigación y así, muy a contracorriente, muy así, en contra de todo lo que el mundo le decía, descubrió lo que descubrió y... Creo que algo importante que me llevo de lo que dijo es que él siguió su investigación por más que nadie la financiaba. Tenía financiamientos para otros temas y se la rebuscaba para hacer lo que él realmente estaba convencido que iba a cambiar algo importante. Sí. Y nos dio ese consejo un poco, seguir nuestra intuición en ese sentido y luchar por lo que nosotros realmente queremos investigar. Así es. Y después, que respiremos por la nariz, comamos sano, antioxidantes en particular. Sí, cosas que ya sabíamos, pero no teníamos probado. Creo que nos la dio un premio Nobel. Claro, sí. Hay que hacerle caso al premio Nobel. Y después de esas charlas, bueno, vino el almuerzo, tuvimos... Antes del almuerzo pasó algo más. Nos presentaron unas exhibiciones de arte que están teniendo lugar, arte científico, digamos. Están teniendo lugar en este momento, una en una construcción de al lado a la que nosotros estamos. Y otra organizada por nuestro profe, que apareció antes, Demian. Doctor. Doctor. Doctor Goss. Donde, bueno, les vamos a contar un poco más de esto, pero en otro capítulo. Bueno, y el resto del día fue así también. Fue muy muy a ritmo rápido. Hubo muchos breaks para tomar café, comer factura. Hubo un almuerzo espectacular, en donde en el almuerzo también hay laureados en cada mesa. Eso, ¿podemos volver al almuerzo cuando nos sentamos enfrente del mismísimo Leslie Lamport? Y tuvimos la chance de hablar uno a uno durante una hora y cuarto. Increíble. Bueno, también. Leslie Lamport, en resumen, un genio de los sistemas distribuidos y el inventor de LaTeX. Pero también en la cena es como que hay encuentros constantes con laureados. Y bueno, por ahí vamos más tarde a la cena. Pero entre el almuerzo y la cena, yo siempre pensando en comida, perdón. Hubo sesiones así de como que networking en la que teníamos charlas muy cortitas con otros jóvenes investigadores. Entonces íbamos conociendo a mucha gente así en un periodo de una hora. Eso me pareció genial. Y tengo algo que mencionar acá. Y es que como somos 200, por un lado van habiendo personas que nos cruzamos un montón y ya nos hicimos más o menos cercanas. Y por otro lado, todo el tiempo tenés gente nueva para conocer. Eso es increíble. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo le va? Aquí Demian, esta vez desde mi rol de editor. Ya estamos de nuevo en casa y aprovecho acá para hacer un pequeño paréntesis porque justamente vamos a estar empezando ahora una pequeña sección que vamos a estar haciendo en cada uno de los capítulos más o menos, y es donde planteamos preguntas que nos parece que pueden ser interesantes para ustedes más allá del congreso, ¿sí? Más allá de estar ahora en el foro y de estar compartiendo la experiencia de todo lo que sucede ahí. Este evento es un evento donde uno se plantea muchas veces cosas de carrera, cosas de perspectivas, elegí bien qué puedo hacer, qué alternativas tengo, y pensamos es una oportunidad perfecta como para plantear preguntas que puedan ser interesantes para ustedes, ¿sí? Que puedan ser relevantes para ustedes, que quizás ustedes ya se las preguntaron o quizás ustedes ya están pensando cosas muy similares, ¿sí? Y bueno, vamos a aprovechar cada uno de los capítulos como para tematizar algo, como para poner algo sobre la mesa, que a veces incluso vamos a estar usando lecciones, cuestiones, ideas que nos llevamos del congreso, ¿sí? Hablamos de tal tema con tal persona y encaja justo con esta pregunta que estamos tematizando en el momento. Para este capítulo tenemos dos preguntas. La primera es, ¿qué hay que tener en cuenta cuando uno quiere estudiar matemática, sí? Por supuesto, uno tiene una idea de qué es la matemática, qué es lo que hay que estudiar en matemática. Y más o menos los chicos lo que los están contando son cosas que probablemente no sepan, cosas que probablemente no tengan en cuenta, ¿sí?
A partir de la experiencia de que estos chicos ya están, digamos, avanzados en la carrera y pueden decir compartir un par de ideas y aprendizajes con ustedes. Y la segunda pregunta es muy común. ¿Qué pasa si elegí mal la carrera? ¡Ah! Empecé a estudiar A, pero me doy cuenta que A no es lo mío, me gusta más B, ¿sí? Mati puede compartir a partir de experiencia personal, concreta, el cambio de carrera, y les va a tirar un par de comentarios. El fin del mundo, qué hay que tener en cuenta, cómo darse cuenta, ¿sí? Un par de ideas en esa dirección. Es una inseguridad muy común, ¿sí? No se preocupen por eso, pero bueno, los chicos más o menos como que les quieren comentar cómo encarar esa situación, que obviamente es totalmente desdramatizada. Así que bueno, chicos, hasta luego. Chau, chau. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta para estudiar matemática? Creo que estudiar matemática tiene mucho de pasión. Como escuchamos hoy, encontrar los temas que realmente te motivan, te mueven, que se llevan bien con tu intuición, por así decirlo. Uh-huh. Capaz en realidad no tenés una intuición desarrollada, pero bueno, es cuestión de ir para donde te gusta, ¿no? Sería. Claro. Sí. Yo creo también que hay que tener en cuenta que la matemática en las escuelas es, la verdad, que casi inmediatamente completamente distinta a lo que das en la facultad, para bien, para mí, para mucho mejor. En realidad es más como que denota un problema con la escuela, en realidad, eso. Pero bueno, evidencia que hay como que hay que investigar un poco. No hay que mandarse de lleno una carrera sin saber qué se estudia, qué se da, cuántos años tiene, qué tipo de contenidos da, para dónde apunta. Otro mito que creo que hay que romper es el de que el matemático que trabaja solo... Sí, es un trabajo, una carrera muy social, la matemática. Como toda ciencia, hasta te diría. La ciencia es el networking al final del día. y trabajar en equipo y nutrirte de los pensamientos y las opiniones de tus colegas, tus compañeros en la etapa de la facultad. Sí, totalmente. Yo creo también que está bueno tener en cuenta de que en la ciencia en general, pero sobre todo yo lo digo en la matemática, hay un componente artístico, si querés. Hay un componente creativo, hay un componente de belleza que no, capaz que muy probablemente no se vea en la escuela o hasta en el cursillo o hasta capaz en los primeros meses de la carrera, pero es algo que para mí está bueno que se sepa que está muy presente y está muy bueno como que vivir en base a eso también para mí. Finalmente, si sos alguien que está empezando la carrera, digamos, y volviendo a lo que decía Mati antes del networking, cooperar con gente, tanto oral como por escrito, la importancia de estudiar idiomas, ¿no? Sí, totalmente, súper importante. No sé si bueno, mucho, la claro. Experiencia ahora es un reflejo de eso, digamos. Sí, o sea, acá es inglés 24/7, hay algunos argentinos, pero bueno, justamente lo que querés hacer es, los argentinos los ves en Argentina y acá vos expandís tu horizonte como más puedas, sería. Y para eso necesitas inglés, por todos lados. Sí. También creo que es importante en el sentido de que la ciencia es internacional y hay que intentar hacerla lo más inclusiva posible, digamos. Entonces, tener un idioma en el que comunicarnos es crucial. Sí, totalmente. Bueno, y para cerrar, un tema que lo toca de cerca a Mati, de hecho. ¿Qué pasa si empezás una carrera y de repente te das cuenta que no era? Bueno, me toca de cerca porque yo me cambié de carrera. Yo hice un año y medio de Ciencias de la Computación y después me cambié a la Licenciatura en Matemática. Estoy acá. Pero nada, no es que porque no me gustaba computación para nada, es porque me di cuenta que mi vocación estaba más que nada en la matemática. O sea, es más, me gusta mucho programar, me gusta la computación en general, pero nada. Y yo creo que hay dos factores por ahí que entraron en juego acá. Uno fue que yo siempre fui muy a lo que me gusta, es como que algo que siempre tuve muy claro, que era si algo no me gusta no lo voy a hacer o capaz hasta no puedo hacerlo. Y de vuelta, no es que no me gustaba la computación, pero había una clara dominación de la matemática ahí. Y bueno, eso contribuyó mucho a la decisión, que fue un día para el otro en realidad, pero fue muy clara la decisión. Y bueno, el otro factor también es que yo empezaba a pensar un poco en mi futuro y me daba cuenta de que ahí no había mucho lugar en la computación. Yo pensaba en que... ¿Pero en general o en particular para lo que vos querías hacer, digamos? No, claro, o sea, en la carrera, porque yo estudiaba Ciencias de la Computación, yo pensaba, bueno, en la industria por ahí no es lo que más me gustaría hacer, y bueno, aparte de la industria lo que estaría es la investigación. Uh-huh. Pero cuando pensaba en qué cosas investigar, pensaba siempre en... como que siempre llegaba a la matemática.
Y nada, creo que es re importante eso, tener también una visión un poco a futuro, tener en cuenta que lo que estás haciendo, si bien es súper importante disfrutar el día a día y querer hacer lo que uno hace, a fin de cuentas vos después te vas a dedicar a eso, por muchos años, por lo que quieras, si querés, pero entonces como que hay que tener en cuenta para dónde salís. Y bueno, me di cuenta que era la matemática para dónde salía. Creo que ya quedó clara, bastante claro, pero para explicitarlo, digamos, ¿sentiste que fue el fin del mundo cambiar de carrera, que perdiste tiempo? Que creo que son los miedos que uno puede llegar a tener cuando se da cuenta que... Sí, cuando se empieza a cuestionar el cambiarse, digamos, no sé. No, sí, la verdad que no. O sea, no. También yo me cambié de dos carreras que son muy cercanas, sobre todo en el ciclo básico, entonces no... Como que no tuve... No, tuve que hacer algunas materias, como que meter ahí algunas que otras, pero como que no perdí mucho tiempo, en realidad. Mirá dónde estás ahora. Buenas. Y nada, no. A ver, aunque sea una carrera muy distinta, es un plan que vos haces, es una decisión que no hay que tomar a la ligera. Y obviamente tenés que tener en cuenta todo lo que tenés que hacer de vuelta o todo lo que... el tiempo que te va a llevar cambiarte de carrera, pero... Pero pensás que vale la pena. Y para mí sí. Caso. Sí, para mí sí, definitivamente. Y no me resultó el fin del mundo, qué sé yo. Era solo para explicitar eso. Estoy contento con mi decisión. Me alegro y creo que con esto cerramos y nos vemos en el próximo capítulo. Vamos. Bueno, adiós.